¿Qué tal que soy lesbiana, pues? Sí, Jorge no lleva a los mejores lugares, güey. Normal es de que no salga esa madre. Yo sí, yo hace poco estoy investigando de eso. Amontonadas. ¿Y esta qué, doña Margarita? Hola, señores. Amigos, el día de hoy les traigo un video bastante interesante. Señores, hace aproximadamente un poquito más del año fuimos a comprar calabazas para hacer la famosa calabaza al hoyo. Y en esa ocasión, señores, conocimos a la famosa mamá del mall, señores, doña Margarita. Aquí les dejo una parte. ¿Cómo va a pisar ahí también si lo mira que todo se mueve? La verdad es que fue un encuentro bastante tierno, épico, pero para decírselo, que se los diga mejor su hijo. El mall, señores, mall, ¿cómo te sientes que después de más de un año vas a volver a ver a tu jefa? Me siento como feliz, triste, nervioso porque voy a volver a ver a mi mamá, güey. Son como sentimientos encontrados. Tengo ganas de abrazarla porque ahorita me enteré que se lastimó su rodillita. Voy a quererla ayudar porque ahorita le voy a unos regalitos, güey. Ah, vamos preparado. Completito, sí. Porque me dijeron, güey, que se lastimó su rodillita y pues le cuesta estar haciendo su aseo, salir a comprar su comida. La quiero abrazar, su sonrisita me da, no sé. Ella me enseñó a hacer de todo. Ella pues me enseñó a ser bonito, cariñoso, a ser risueño, con esa su sonrisita de mi jefa. Va a estar lindo el reencuentro que vamos a tener otra vez, los padres. ¡Ey! Mira, güey, no sé cómo lo veas, güey. Mira, con todo el respeto que te mereces, güey. Puta, hace un año, güey, yo lo vi a tu jefecita, güey. No tuve la puta desgracia, güey. El perro maldito día, güey. Que falté en ese video, güey. La neta, güey. Quiero conquistar a tu jefecita. Con todo el respeto. A su sonrisita, güey. Le llevo un ramito de flores. Es linda, doña Margarita. Es linda, güey. Mira, puta, me encantó, güey. Machín, güey. Me flechó desde ese momento, güey. Y la neta, pues, le traigo un ramito de flores y un poemita, güey. Mira, te vas a tocar el fin de semana. Ah, chido. ¿Cómo vas a permitir que de este enamore a tu mamá y por unas putas rosas? Para empezar, mi hombre es bueno, de supuestamente. ¿Cómo no? Mira, ¿lo quieres comprobar, mami? Tú una vez. Y hasta más te voy a pagar 2,000 baros. Está loco. Así que pinte, bigote, barba y todo eso. No puedes esconder tu mariconés. Ya eres jotita, eres mamba. Te van a pasar todos los clásicos de la Ribera, Villaflor, todas así. Hijo, hijo. Ey, no te estés metiendo, te vea. Estás entrando entre tú y yo. Antes que nada, ¿tu mamá está soltera? Sí. Mira, y me quito el sombrero, güey. Sabía que le gustan los pelones, mira, me peloné a la verga. Pero mira, no le hagas caso. ¿Cómo vas a permitir que este la enamore a tu mamá? Es como que si yo llegara enamorada a su mamá de él. Oh. ¿Cómo la vas a enamorar si no sos un boom? No, pero imagínate, pues, ¿qué tal que soy lesbiana, pues? A mi jefa ni le gusta tortillar. La tortilla, entonces. ¿O a poco te gustaría que el don me le llegara a buscar a tu mamá? Escucha, güey, está de soltera tu jefa, papi. Ahí está, güey, bonita. Por eso, si es guapa, mire dónde salí, mire la carita, güey, la cejita, la boquita. ¿De dónde crees que salí, güey? Ah, pero ¿cuál vas a estar guapo? Vos te cagó tu mamá, ¿sabes qué diarrea le dio? Fui el primer lechazo de mi jefe. Cocha, güey, entonces, ¿qué pedo? Sí, güey, me da chance de conquistarla. Dame chance de conquistarla, papi. El tío Chaque la trata mal. ¿Qué te estás metiendo, verga? Señores, dentro de todo, la TVA tuvo mucha razón. La Cocha quiere conquistar a la mamá del mall y le puso un claro ejemplo. ¿Qué tal el 2Mex quisiera conquistar a la mamá de la Cocha? Entonces, ¿está parejo? Pero mi jefa no está soltera, pues, verga. Su jefecita del mall está soltera, pues, hay que quitarle la soltería. Y con mucho respeto te lo estoy diciendo, camarada. La neta, no va a sufrir conmigo serenatas cada fin de semana. Déjalo que haga su lucha, güey. Pues así, verga, trátala bien porque acaba de terminar con el pelón, verga. Si la de dato. No, mira, con todo respeto, molcito. Es más, mira, te voy a componer un poema. Pero vámonos ya porque ya la quiero ver, güey. A mi viejecita hermosa, linda, preciosa. Mira, ojito, sonrisita. Lo chido, güey, ¿sabes qué? Yo te veo en ella, güey. Por eso me enamoró más. Amigos, ya vamos en camino, ahora sí, a buscar a la mamá del mall. Además, señores, nos va a enseñar a preparar la calabaza como debe de ser, porque nosotros la escogemos por grandotas. O sea, mi jefecita bien sabe, güey. Exactamente, señores, entonces nos va a ayudar la mamá mall a agarrar una calabaza que esté buena, que esté jugosita. Sí, está mejor porque ustedes nada más agarran las cosas, no saben cuánto cuesta, cómo está o cómo se hace, pero lo agarran a la pendeja. No están preguntando cuánto cuesta, no están diciendo precio, están diciendo la mejor calabaza. No estoy diciendo nada, no es como lo tengas. Exactamente. Así lo puedes tener de 8, pero si haces buena chamba, puto, no te enamoras.
plan romance. Plan romance, exactamente. Ya, pinche Tevi, concéntrate. No mames, cómo me cago cuando viene analfabeta toda mensa, neta. El huevo te trae todo pendejo. Pues sí, señores. Estúpido. Pendeja. Perdóname, pendeja, sí, sí, pendeja. No, no te has cambiado tampoco, pues, ver, acuérdate que ya se hizo la transición. Sí, sí, sí. Pero... yo ya sé que voy a hacer la transición. Ey, párate un poquito ahí, güey, y ahí enseguida tengo un chingo de ganas de orinar, güey. No, párate, acabamos. Come, verga, si acabamos de salir de la casa. Ver, dije que orinara. Tengo ganas de orinar, oriné, pero ya me dio ganas otra vez, pues, güey. No, acabamos de salir, señores. Vamos a seguir el recorrido. Qué recorrido tan chulo, güey, vista preciosa, pero ya sabes, güey, el Jorge no lleva a los mejores lugares, güey. Ah, güey, así que si va a caer, señores. Ahora. Amigos, el Mol dice que viene preocupado. ¿Por qué, Mol? No sé si hacerle un poema a mi jefecita, güey. ¡Cabo, verga! Si el del poema soy yo. Yo le voy a... ya te dije que le voy a recitar un poema, güey, a mi chica. Pero tú, romántico, yo pues a mi madre. ¿Cómo le dirías un poema a tu madre? Madre linda, madre hermosa, aquí está tu hijo, el que no perdona por ser rebelde. ¡Come mierda! ¡A la verga, Mol! Perdóname mis pecados por ser malandro o algo así. Sabe la tele. Sabe la tele. Hey, pinche Tevi, tú que eres así bien recitadora, canta, recítale una a este machito, pues, así de huevo. Ahí te va, pues, puto, pero pon atención. Sí, hombre grande, hombre hermoso, de patas largas, ¿qué me posas, hermosa mariposa? No, mames, ese es mi poema. Si yo ¿qué me ves que me posas, ¿qué estúpida babosa? ¿Qué me ves que me posas, estúpida babosa? Porque yo retrato cuerpo chiquito, de boca chiquita y naricita. Boca, la boca, la ¿y tú? Pobrecita. La boca, la naricita, naricita de pingüino, mierda. Ya le vamos a seguir. Mientras vamos a ir practicando el poema. ¿Cómo va a ser? Madre linda, madre hermosa. Tú que brillas, tú que brillas como una rosa. Ahí vamos. Lo vamos a componer. Lo vamos a componer. Vas a orina rápido, ¿verdad? Porque te dije que orinaba. Sí, verga. Oriné, verga. No, luego el pendejo me va a hacer bajar a mí. Amigos, ya estamos a nada de llegar. Vamos aproximadamente una hora de Tuxtla a donde se encuentra la mamá del Mol. Y sí, verga, está bien retirado, güey. Creo que está más cerca, con razón. Tiene ganas de hacer pipí, pinche camino largo. Ey, tanta era tu pinche gana. No, este como que sí está enfermo, ha de tener arenea o piedra, porque yo ya sufrí de eso. Te sondean. ¿Qué tiene, güey? No, güey, como que últimamente estoy orinando pura arenilla, oh, como gravita, güey. Ey, va a querer triturada, que te cheque, güey. La neta, pero es cheque, güey. ¿Ah? ¿Qué está estudiando esa madre, güey, de la arenilla, güey? Son síntomas, güey, del azúcar, güey. Si ándate para allá, déjame orinar tranquilo, que estoy tardando. Arenilla. Ándate para allá, que estoy... que no tomas agua. Te voy a orinar, verga, baja, ve. Dice que no tomas tanta agua, por eso te sale arenilla. Me están repellando mi casa y estoy tragando el polvo, ya lo estoy sacando, güey. Si yo hace poco estoy investigando de eso. Ándate para allá, déjame orinar, no me dejaste concentrar, güey. Ahorita voy a... grite. Esa arenilla que es normal. Uno cuando absorbe polvo sale como piedra, güey. Ese verga no sabe, yo ya investigué eso. Hazte un estudio de la bilirrubina, güey. Vas a ver cuánto va a salir de la arenilla esa madre, güey. Te arde. ¿Ah? Te arde. Un poquito. Señores, si creen que el Mol tiene razón, yo digo que sí debe tener razón, porque no es normal que estés orinando arenilla. Estoy orinando machín últimamente, vas a ver que ahorita vamos ahí y ya más para allá me va a dar ganas de orinar otra vez. ¿Y arena otra vez? O arenilla. No, este está enfermo, debes de checarte, porque ¿cómo crees que va a estar orinando arenilla? ¿En qué cabeza puede caber? No es normal, porque yo también ya me pasó eso. Puede ser diabetes, ¿eh? Este debe de hacerse hasta el examen de la próstata, a ver y todo así. Ya no pierde nada, un dedito dicen que es. Ya vos, Tevi, si vos también orinaste piedra, lo veo tu gran coyol. Grito morralón. No, puta madre. Más orín que yo hiciste. Pero vos sí estás enferma. Porque vos sí se te va en chorro. No, pero es normal. No. Normal es de que no salga esa madre. Yo es no que es la madre porque estoy aspirando polvo de allá de mi casa. Amigos, tuvimos que volver a parar porque el Mol se estaba cagando, güey. ¿Cómo es posible que esté hablando de mí, verga, que yo solo por andar orinando? Está peor ese verga que se está cagando. Yo por más que me esté cagando, no cago en la calle. No es la calle. Para empezar, es el monte y está malo su culo, malo su... Ya lo veo, ¿qué les digo? Pues están pendejos y malos del fundillo. Eso sí. Sí, eso sí, ya viste. Les da. Pero es donde no se atasca como coche. No, tienes razón, güey. ¡Ey, Mol! Lo voy a buscar, güey. ¿Qué hay tal que verlo, quiere? Hay que verlo. ¿Quiere algo? ¿Papel, toalla o algo, güey? No sé si llevó papel, güey. ¿Cómo esa madre? ¿Está saliendo o no? ¡Eso, Tili! ¿Qué? Aguante, fe, güey. ¿Qué pasó? Es que estaba yo cagando, tengo diarrea, güey. ¿Ah? Y saque que se... ¡A la verga! ¿Qué verga comiste ayer?
Hamburguesa, hot dog, papa, taco, clayuda, burré, todo, güey, me atasqué, güey. Otra vez, si mi jefecito te quedemos, que haga un té de guayaba que me tape el culo, güey. Vete a la verga, si lo vayas a ver, tu jefa, ve, lo ve cuando estés sano, verga, no todo moribundo, cómo te apesta la cara. Señores, por lo que falta, ya estamos de verdad a nada. 5 minutos, mucho exagerando. Ya nada de llegar, pero el mall ya no aguantaba por sacarlo todo. Ay, exagerado. No, no, sí tengo piedrita, güey. ¡Mol, ya! ¡Vámonos! ¡Ey, apúrate, mol, que ya estoy sacando la última piedrita, güey! Fuera de madre, chécate, güey. No, pobre, ni bajo presión, adelante pa' allá. Chécate, verga, tienes arenilla, verga. Chécate tú, verga, ¿cómo vas a andar cagando en el monte, güey? No mames. ¿Cómo? Porque tengo culo, tú tienes arenilla, verga. Eso no es normal. Eso no es normal que estés sacando arenilla, verga. Cagar es normal. Amigos, llegamos, pero creo que tenemos mala suerte. Ahora no hay calabaza. Acabó la calabaza. Ey, acabó la calabaza. Lo acabaste, verga. ¿Quieres enamorar a la doñita? Aguanta, güey. Ey, verga, aguanta. Estaba mi jefecita, güey. Estoy bien contento. Respeto, papi, güey. Neta, güey. Tu sonrisa es la que me encanta, güey. Porque lo veo, güey. Ya lo escuché su sonrisita, güey. Él escuché. Jefa. Jefita, le traje un regalo. Sí. El encuentro, güey. Ahí le traigo una cosita a su hijo. Con todo respeto, mire, la verdad, desde aquel video de hace un año, yo la vi y vi que sus ojos encontré algo. No, pero no se nos sonría. Ya estoy diciendo, hijo, defiéndeme. Venga, déjame decirte un poema, Margarita, ¿se puede? Claro. Margarita, Margarita, flor de verano, perdóname que hasta ahorita pude estrechar tu mano. Margarita, Margarita, tan bonita florecita, acéptame como tu esposo para que no estés tan solita. No, a esta toda mujer que ve le regala flores ya porque le gusta meter Margarita. No, Margarita, ya vete. Es mujeriego porque a todas las mujeres les da flores. Y te lo digo delante del altar. ¿Cómo lo ves? Pacha lo trae de mujeriego y parrandero. ¿Para qué pinta su hijo? Ay, mi madrecita, bien contento, viene a llorar. Mechita, acá le traigo unos regalitos y se los dejo. Ay, eres un hijo muy, muy cariñoso. Mi jefecito. Oh. Ay, mi niño. Pues señores, para aquellos que todavía no conocían a doña Margarita, tuvimos el honor de conocerla por azares del destino hace un año. Señores, estábamos buscando una calabaza para preparar la calabaza al hoyo en el Día de Muertos. Y andando, topamos a una señora que estaba vendiendo calabazas, pero nos la zampó bien cara, la neta, nos la zampó bien cara. Y de ahí otra señora nos dijo, no, quieren calabaza mejor y más bonitas y más baratas, vayan de la esquina a la vuelta. Y ahí encontramos a la mamá del mall, doña Margarita. Aquí ya viendo mi hijo a visitar. Fue el reencuentro ahorita otra vez. Entonces, ¿cómo le fue el año pasado con la venta de las calabazas? Ay, gracias a Dios, muy bien. ¿Se vendió? ¿Se vendió bien? Sí, se vendió, gracias a Dios. ¿Sirvió la publicidad? Sí, sirvió mucho la publicidad. ¿De dónde vinieron? De San Cristóbal, Sinacantán, Chiapa de Corzo, Tuxtla. ¿Le dijeron, lo vimos en los videos? Sí, exactamente, me dijeron, nos mandó acá el amigo Jorge y por eso venimos a comprar tu calabaza. ¡Huevo, funcionó, güey! Mi jefecito se cojó. Ya saben, comerciales. Ya trae para darte tu gasto. Sí, ya trae mi jefecito. Dile por mi gasto ahorita. Ay, sí, te voy a dar. Pues entonces, señores, ahorita ya estamos fuera de las fechas. Eso es antes de Todos Santos, cuando se compra la calabaza y se hacen dulces. Es una tradición más o menos por acá. Ahorita ya no hay calabaza, únicamente porque platiqué antes de venir con doña Margarita. Únicamente tiene calabaza en el terreno. Ajá, así es. Ahorita vamos a ir a conseguirla. No está muy lejos, está cerca de acá en unos 10 minutos. En carro. Vamos a ir a cortar calabaza. Sí, ahorita vamos a ir y ustedes las van a escoger. Quedó una muy, muy grande. Pero quiero una choncha, mi amor. ¿Sí? ¡Ay, sí! ¡Ey, güey! ¿Sabes qué es lo que me gusta? Qué bien risueña como su hijo, güey. Sí. Podemos ser bonita familia. Un hijo más que tengamos le damos al hermanito Amol y ya no pasa nada, Margarita. ¿Sí? No, si quieres. Desde que la vi, no sé, mi perra, maldita suerte, que no vine. Si no, ya tuviéramos hermanito Amol. Pues a mi madre hermosa, preciosa. ¿Cómo la amo, mi mamá? Pues
entonces, señores, nos vamos a ir a arrancar calabaza. Ya doña Margarita que nos diga cuál es la buena, porque nosotros únicamente nos vamos por tamaño. ¿Cuál es la calabaza buena? Porque nosotros únicamente escogemos la más grande, pero no significa que esa sea la mejor. Que esté pesada, es la calabaza que sale mejor. Es la que agarra dulce. Es la que agarra dulce y que no sale batida. Hoy nos vamos a enseñar a preparar calabaza en dulce bien. Aunque sea una chiquitita, pero bien. No, una chiquita no va a alcanzar para todos. Grande. Es una grande que vamos a ir a traer y lo vamos a hacer con dulce. Ya la voy a enseñar y bien. Enséñamela a mí, mi amor, mejor. Yo me voy a cantar los fines de semana. Voy a traer para la semana todo para que me hagas mi frijolito, mi carnita asada. Y también le des gasto al niño porque ya va a entrar a la escuela. Yo te voy a enamorar con tu mojarra frita, tu frijolito frito. Te desasquiero, mamacita linda. Estamos llegando al lugar donde vamos a traer las calabazas. Doña Margarita no solo es cosechadora, también es chofer, se la rifa. Y vamos entre la maleza, observen. Parece que tuviéramos una 4x4, se lo juro. Doña Margarita, no se queda la Nissancita. Es para eso, para el trabajo, pues. A la madre, yo no metería mi carro acá ni madre. Ni camino hay, ella va abriendo camino. Con... ya, pena. Aguas. Watching, miren. A la verga, casi pasamos rozando la piedra, doña Margarita. Sí, es el camino, está muy estrecho, pero de que llegamos, llegamos. Así que, señores, una vez estemos... ¡A la mierda! Parece que fuéramos a volar, doña Margarita, aquí. Guachen, señores, ahí está estamos a la orilla de un voladero acá. Miren, no hay camino, ¿cómo sabe por dónde vamos? ¡A la madre! Ya me está dando miedo. Llegamos, señores, aquí quedamos. Vamos a buscar la calabaza más grande, jugosa y buena para que nos enseñe la receta secreta, doña Margarita. Banda, llegamos. Milton, ya llegamos. ¡Llegamos! ¡Cállate! ¿Cómo lo ve, doña Margarita, chofer? ¡Puta madre! No sé si ella va a ser el hombre o yo. El hombre, güey. Está muy gruesa, güey. Mi jefa es verga, güey. Una chambeadora, verga. Por eso te estoy diciendo, güey. ¿Ah? Yo también le voy a entrar a la chamba, güey. Ahorita vamos a traer calabaza. Oh, verga, va a ser la mujer y el hombre, güey. Hijo, ¿qué pasó con el respeto? Guarda más respeto. Doña Margarita ya va, ya, señores. Nos está dejando. Bajando de la camioneta. Ya hay calabazas tiradas, observen. Acá hay una. Mira, güey. Mira, ahí hay otra, vamos. Acá hay otra, señores. Y grande, grande, señores. Dice doña Margarita que todo esto lo siembran ellos de calabaza. Y atrás de esa loma que se ve ahí, igual. Dice que todo es para calabaza. Doña Margarita, ¿dónde está la cosecha? Vamos a pasar de aquí, para arriba. No, mi amor. Arriba. Cáscara gruesa, vamos a cortar. Esta está podrida. Guacha, calabazas por todos lados. Y eso que estas son las que ya quedaron, porque ellos ya cosecharon, señores. Este dice mi chava que se pudrió porque se lo comió el zorro. Mira, güey. Mira, y bien choncha, chulada, pero vamos, ya se lo comió el animal. Mira, güey, el tamaño. Mira mi mano. Mira el tamaño de la calabaza, güey. Chulada, verga, lástima, va, güey. Mira, güey. Ay, verga, está chulada. ¿Está verde, va? No sé, de verdad, yo no sé. Doña Margarita, espérenos. Chulada, güey. Fíjate que yo no sé tanto de estos tipos de cosas, pero, güey, está chido, güey. Interesante, güey. Yo quiero una chava igual como tu jefe. Ese, verga, tú neta, tienes. Güey, chambeadora, güey. Risueña, güey. Mira, verga, qué chava se va a venir aquí al monte a sacar calabaza, carnal. En este tiempo no hay de esas, papi, no hay. ¡Ey, no seas chapulín, mierda! No te haces chapulín, ve, ¿dónde? No soy chapulín, carnal. Dijiste, quiero una chava. Como tu jefa le dijiste al mol. Pendejo. Guacha, señores. Otra calabaza, mira, güey. En cada camino mira, hay calabaza. Acá hay más, güey. Ah, esta ya se la comió el zorro también, güey. Esta ya valió verga. Chulada de calabazas por todos lados, señores. Chulada la que vaya adelante, güey. Pa' chulada ella, güey. Mi amor, me lo quitaron allá, pero no te preocupes de mi vida. ¿Todo bien? Pero vamos nosotros dos solos, nada más allá arriba del cerro. Vamos, verga, síguela. ¿Quieres ganártela? Demuéstrale que traes pa' hacer de rancho. Macizota, güey. Ahí hay otra grande, güey. Doña Margarita, a ver para dónde nos lleva. Mira, cocotito, qué bueno. Y bien dulce. Pásale. Ahí encontró doña Margarita las primeras, guache. Por racimo, aquí parece huevo de pájaro. Amontonadas. ¿Y esta qué, doña Margarita? Ya no lo pudieron llevar. Pues aquí les vale cacahuate. ¿Se desperdicia también? No. Que lo coma el pájaro. Los que trabajan conmigo a veces por amontonarlos en un lugar y luego en otro lugar y así. Se olvidan. Nos olvidamos y por eso ya queda. Verga, güey, no mames. Y una salida bien chiquita que hizo mi vieja así en dulce. No mames, y aquí, puta madre. Llamó chulada, güey. Doña Margarita, ¿tendrá usted una así, hermana, así chulada como usted? ¡Ah, soy la única! Es la única, güey. Entonces va a haber guerra, papi. No, te es así, dos, me. ¿Compitamos? ¿Compitamos? A ver quién lo elige. Hijito, amor, ¿a quién vas a querer, papi? Al que se la gane, güey. Yo voy a aceptar la que a ella le guste. ¿Dónde le voy a escoger fin de semana tu gasto? Doña Margarita, la manzana de la discordia ya se desapareció. ¡Margarita! Ahí vamos. ¡A la madre! Ya miré que encontró usted una bien buena. ¿Quieren esta? Esa se ve buena. ¿Y dónde bajó? Allá. Voy. Amigo, no sé cómo bajó doña Margarita aquí, pero está feo, ¿eh? Arrastrado porque... La madre, sí tiene condición doña Margarita, machín. La banda ya se quedó allá, ya no pueden pasar. No sirven esos para andar en el monte, doña Margarita. No, pues. No, está cabrón. Yo digo que con esta la armamos, está bien chula esta, doña Margarita. ¿Sí? ¿Cómo la ve usted? Está bien, llévatela. Esta y otra. A la madre, pinche calabazota.
A la madre, lo que nos cortamos, señores. Ahí está la calabaza, está bien grande. Ey, tenga, te voy a agarrar así de caminito. Ahí está. La calabaza de verdad está maciza. Están buenas ya para dulce, ¿eh? Voy a seguir buscando más por acá. Ey, ya vente, Jorge. Ya vente, güey. Margarita. ¡Ay! ¡Ey, ya con una da, güey, Jorge! ¡Háblame ahí, güey! Me van a tirar a mi tío, güey. No, no, lo taché, güey. ¡Machín! ¡Sube, güey! ¡Sube, bebé! ¡Háblame, pendejo! Ahí está. Ya que tenía Margarita, verga. Pared de fantasmas y estaba allá. ¿Y ahorita estaba de qué lado? Es que mi amor, así es, güey. Espontánea por todos lados. La pared te aparece acá, te aparece allá. No te lo esperas, güey. ¡Mi amor, no te escucho! ¡Hola, verga! ¡Yo estaba arriba! ¡Ay! Señores, ya levantamos varias calabazas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Por la culpa de mi chava, güey! ¡Doña Margarita, güey! ¡Es que le trajo botas especiales! Le voy a decir por qué no me puso mis botas. ¡Ey, güey! ¡Qué vergazo, güey! ¡A la virga, no! ¡Pasen, pasen! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡No, ya párate! ¡Vámonos! ¡Avancen! ¡Vámonos! ¡Se rompió hasta la cola de mi calabaza, güey! ¡Se cayó su marido! ¡Ey! ¡Estoy diciendo que pase, Jorge! ¡Pásale! ¡Se burla tu mujer! ¡Amor! ¿Qué te pasó? ¡Me caí! ¡Avánzale, te virga! No, no te estoy diciendo que pases, güey. ¡Apúrate! Ey, güey, es que ya el peso me está afectando, güey. ¿De la calabaza? Sí. Casi matas una calabaza, verga. Con cuidado, pendejo. ¡Dale! ¡Ay, mamá! ¡Me voy a Ya llegamos. Amigos, después de una larga caminata, llegamos por fin al carro. Cady Ken trajo una calabaza. Doña Margarita dijo, corte una, Cady Ken. ¿Cuál escogiste tú? Esta, güey. Está chida, güey. Esta está bonita, güey. ¿Tío gordito? Esta, güey, pesa machín. ¡Hala! ¿Mol? Yo esta, güey. Está chida. Está la calabaza. ¿Tú qué trajiste para mi mamá Chela? ¡Mamá Chela! Anda cortado, vamos, que tenés más huevo. Mírala, mi chava. Hasta allá arriba en el cerro anda. A ver, porque está acostumbrada. Sí, yo aquí, mira, me está comiendo el chaquistero. Mamá Chela quería calabaza y no fuiste capaz de cortar. Ay, no, ahorita anda a ver qué más. Aquella chiquitilla que era que parece huevo de dinosaurio. ¡Huevo es lo que tenés ahí! ¡Anda a cortarte, vea! ¡Una! No. ¿Me entiendes? ¡Ya, ya! ¡Qué más grande, como te gusta! ¿Qué se me hace que quiere que yo suba? Me quiere pegar una desconocida, mi chava, güey. ¡Ey, Márgara! Allá en la cama arreglamos las cosas. Allá en la casa. ¡Vente! Tú sabes que en el monte no me gusta. Agarro mucho guante. ¡Vamos, ya! ¡Aquí está mejor! Ey, es que un año sin verla, pe, güey, puta madre. Tan afilosa, güey. Como que mi jefa anda bien ganosa. Ahorita lo estoy escuchando. Aquí en el arroyito, ven, aquí sube. Amigos, Jorge está malo de la espalda. Y tres calabazas con Doña Márgara cargando. Ey, ¿por qué no le vas a ayudar a que cargue, güey? Voy a llevar, güey. Ahí va, la cocha. No mames, qué calabaza traen ahí, güey. Échame acá. Aquí lo llevo ya. Como ayudarle a Doña Margarita. No mames, miren, chíquense, amigos. La calabaza que trae Jorge es enorme. Pinche calabazona, güey. Mira, güey. A la vida. No mames, güey. Cocha. Ay, mira, mira, se pone nerviosa. Es secreto en la montaña 3. La Margarita tiene más que la TV, güey. Mira, qué pedazo de calabaza. Amigos, acabó la recolecta. Pensé que iba a estar más fácil. Me imaginé algo así planito, no sé. Está duro juntar calabaza, la neta. Ahora entiendo por qué valen a 100 pesos la calabaza. Así lo deben de pagar 100, güey. Más porque, güey, en el cerro, güey. Los sí. Pobretes tienen que venir cargando. ¿Te imaginas cargando tu mamá que sube a jefa, sembrar, güey, a sembrar todo y eso? Baja, y pica el aguate que ya nos vamos. Doña Margarita, ¿nos vamos? Ya, vamos. Ahora sí, señores, a tomar un poquito de agua y a preparar la calabacita como la gente de acá sabe. Tía, ¿cómo ves? Es la última cosecha de calabazas. Muy buena, mira esas chonchonotas. No, están enormes. Chela, que estas son las que salen bien atractivas, las sequitas. Amigos, ya llegamos al lugar donde vamos a preparar la calabaza. También vamos a preparar de comer. Doña Margarita nos sorprendió con unas mojarritas tiernas. Doña Margarita, ¿usted lo pescó? Todavía no sé lanzar, pues. Apenas estoy aprendiendo a lanzar, pero no sé si lo lanzo. Hasta eso, mi amorcito, no nos vamos a morir de hambre, mi vida. Mira, vas ahí conmigo al río, yo te voy a enseñar. Ahí tengo unas tácticas, ¿sale? Pero hay que ir en bikini. Ahí va, te va a morder. Es tremenda esa. Hijo, con todo respeto, papi. Con todo respeto, papi. Quiere, papi, señores, vamos a ir a traer agua al río para preparar la calabaza, señores, porque se tiene que lavar. Vamos a cocinar nada más y nada menos que esta, que se ve chiquita, mira, pero está gigantesca, señores. Vamos por el agua. Mi jefa, güey, que estaba yo morrito, siempre me mandaba a traer agua cantarito, güey, del arroyo, güey. Agua fresca. Agua fresquecita. ¿Cómo es el agua, sabroso, ahí? Sigue metida, mira, el agüita fresca, sabrosos, es que mira.
chamán, puto. Ah. Acá está la bajadita. Bien, señores, agua de arroyo virgen, güey. Porque aquí ni a bañar vienen, güey. Nadie se viene a bañar más que solo yo, güey, virgencita. Ahorita voy a enseñar. ¿Y una vez? ¡Muñeco! Es que a mi jefecita, güey, le gusta que yo agarre agua de allá en medio. ¿En medio? Aquí en la orillita, no, porque trae mucha arenita. Ahí como la pinche cocha que trae pura arenilla, pero. ¿Cómo está? Sabrosa, güey, fresquecita, güey. ¿Cómo está? Fresquecita, güey. ¡Ah! Oh, se antoja, güey. Está rica, tío. Esta no trae arenilla. Limpiecita está, güey, la agüita, ¿no? Ah, vamos, pues. Señores, ya llevamos el agua. Agua para lavar la calabaza y prepararla. Doña Margarita lo va a preparar porque ella es la que sabe acá en el rancho. ¿Qué nalgón te estás poniendo? ¡Epa! Traigo el agua al cantarito. Así, Omar. Con puro sudor lo vamos a lavar la calabaza. A ver, hijo, tranquilo. A lavar la calabaza. Lo que te gusta, jefecita, lavarlo. Jefecita, me estoy poniendo bien galanote, ¿verdad? Sí, se ve. Estoy creciendo. Como la calabaza, mira. Jefecita, siempre le quería preguntar: ¿cómo era mi papá? Pues nunca lo conocí. Igual que tú, de hermosura de hombre. La zanja, ¿eh? ¡Oh, my God! Es que lo vea la cocha. Señores, vamos a comenzar. Oye, ¿quién tiene más fuerza, pues? Porque yo no lo voy a poder partir. Yo. ¿Sí? A ver. A la verga. Agua. Agua. No, no se preocupe, doña Margarita, si también yo soy de rancho. A la verga. No. Enséñale, mi amor. Es al revés. ¿Ahí está? Ahí, con el... Señores, observen. Así debe de estar para que esté buena. Si la quieres cocer con semillas, sale chulada. No le quitamos nada. No, si te va a costar. Mira, una olla nada más con 3/4 de calabaza. Y se ve que va a estar bien rica, güey. Señores, una vez que ya esté bien trozadita y tengamos el fuego listo, le mostramos lo que va a llevar. Amigos, estamos echando ya media calabaza porque no va a entrar una completa. Observa, una nada más es un chingo, ya tenemos un poco ahí adentro. Doña Margarita dice que antes se le echa intermedio panela, no va nada más encima. Para que agarre parejito la cocción, ¿va? Sí. La receta de ella es con todo y semilla. ¿Cuál es la diferencia que tenga semilla? Le va a dar un buen sabor. No ves que las pepitas... ¿Ah? Tener la pepita. Sabía. Yo estaba preguntando a la experta, doña Margarita. La pepita. Doña Margarita, ¿cuál es la pepita? Le gusta, pues, la TV. Sí, Margarita, pero ¿cuál es? No puedo hablar en serio con usted. ¿Cuál es la diferencia con semilla sin semilla? Es al gusto de la gente. Muchos lo comen con la semilla. Porque ya ves si dorada es sabrosa la semilla. Continuas adentro de la. De... ¿Cómo saben? Ay, ay, me desconcentra, mi amor. Ya, por favor. A ver, la otra camada de... Para si más azúcar, más panela. Sí, va a entrar, mira. Señores, con una calabaza de esta tienen para darle a toda la familia. Sí, güey. Ahorita va a salir cosecha. El otro año. Primeramente Dios. Primeramente Dios, sí. Si vivimos. Dios lo permite. Ay, no. Capaz, ay, al rato nos lleva. Salite de ahí. Así que si quieren calabaza, señores, la colonia Adolfo López Mateo, de Tuxtla a Acala o de Acala para Tuxtla, ahí van a topar, lo pueden googlear. Preguntan entrando por doña Margarita, ahí van a topar la mejor cosecha del año, señores. Ya. ¿Te está viendo tu nalga, tu mamá? ¿A quién le sacaste los nalgón? El agua. Mi jefa. Porque si no se va a pegar. Jefa, ¿por qué salió tan nalgón su hijo? Salió como su mamá. Señores, ahí está ya preparada. Uy, papá, lo que nos vamos a comer ahorita en un ratito. Espérate. Ya. Ay, jefecita, pues. Ya. Mi jefa, sí, sabe, ¿no? Que en la cabanchita pura mamada. Mientras, señores, sale la calabaza. La neta, yo ya no aguanto la picazón. Ir a recoger calabaza nos llenó de aguate. Me pica todo el cuerpo. Me quiero ir a dar un remojón. Ay, amor, tranquila, no te preocupes, yo sé nada. Hey, papito amor, Marcito, ¿Ah? Te lo ando, papi. No me vayas a preocupar tu mamá, ¿vale? ¿Y el tajito de bikini? Sí, traigo, y del bueno. Margarita, hoy vas a salir casada. Sí. Ah, güey, el que se va a ganar el premio mayor soy yo, güey. Estas mujeres no las encuentro en el centro. La neta, sí, no. En Tuxtla, güey, puta madre. No, hay, en la ciudad no hay. Una semana voy a ser hombre, y una semana voy a ser mujer yo, porque se vaya al campo y me voy a quedar. Ya está, próximo de mujer. Chula, bonita la sombrita, güey. Ay, me estás albureando, ve, mamacita, linda. Amigos, llegó la hora. ¡Mol! ¡Oh! Está bien fría, güey. ¡A la virga! Y está helada esa agua, güey. Es que esta agua viene de San Cristóbal. ¿A 500 metros? Ahí está donde nace. A 500 metros nace esta agua. Está helada, ¿eh?
no me tome, quiero. Entra, porque esta agua, mira, esta agua de río es buena para que te limpies. Hey, soy muy mampito para el frío. Venga, venga, yo, venga. ¡Ah, oh, verga, está bien frío! ¡Espérate, a la verga! Está helada, se lo juro, helada el agua, ¿eh? Fresca. Parece que te fuera la hipotermia con esta mierda. Antes de entrar al río, güey, uno tiene que calentar para que el agua fría no te llegue de golpe al cora, pues, güey. ¿Dónde está mi chava? ¿No me está viendo? Bien, no había cocha. Bien. ¿Dónde está que hay cocha? Cocha, cuidado. ¡Ah, su puta madre! Cometrillo, entra, pe, entra, pe, tú solo. Te voy a bautizar. Te voy a bautizar, güey. Ey, hermano, tiene mucho cochinero aquí. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo. No, los hermanos, los hermanos están al entrar. Tienes mucho cochinero en la mente ya. ¡Sácate a la! Vale, el cochinero, límpiale el cochinero que trae. Espérate. El cochinero. Ese es el diablo que se está recibiendo a él. Límpiale el cochinero que está en la mente. Límpiale el cochinero en la cabeza. Cabeza. Voy en la cabeza del cochinero. Está insoportable, pero está muy frío. No se puede meter uno, va, güey. Se puede, pero está muy fría, güey. Señores, mientras se cuece la calabaza, nosotros vamos a estar echando chapuzón por acá, aunque esté helada. Vamos a tratar de pasarla bien. Una vez esté rica, ahora sí, sin más que decir, les vamos a mostrar. Ay, qué fría va a estar esta agua. Sabrosa está, da más potencia, mira. ¡A la verga! ¡Mami! ¡Bota, rebota! ¿Cómo está? Para que se acomode el jugo, mira. Para que reafirme todo. Amigos, después de la refrescada, la neta ya hace hambre. La calabacita ya está por salir, pero observen qué va a salir primero. La mojarrita frita. Ah, no se imagina cuánta hambre tenemos ya, ¿eh? Ya es tarde, pues. Ya es tarde, señores, ya es tarde. Son recién pescaditas, señores. Estas no son mojarras del mercado, estas son acá del arroyo, la doñita lo vino a agarrar. Una malla, ¿va, doña? Una malla. Qué hey, chulada, mamá molva, ¿eh? Ah, sí, es efectiva, fue mi comadre. ¿Ya lo viste? ¿Qué te dije? Mamá mole se va haciendo las mojarrísimas. Mi mero mole, el pescadísimo. La calabaza se está cociendo en virguiza. ¿Cuánto tiempo nos fuimos? ¿Una hora y media? Sí, como una hora. Y ya está casi la calabaza. Cuando la cocemos allá nos lleva toda la noche, señores. ¿Y acá? En chinga. Mira, mira qué rica se ve. No mames, esta calabaza sí está buena, ¿eh? Riquísima. Si aquí somos mujeres de hogar, pues. Mujer de rancho. ¿Y tú qué soltera todavía? Ay, sí, sabe. Hay que beber algún ranchero que me quiera conquistar. Ya, se echa tortilla de mano, mamá. Chile me ha enseñado, pues. Observen, se ve buenísima esta calabaza y me imagino que vas a ver mejor de lo que se ve. Un ratito más, echamos la mojarrita y luego el postrecito, la calabacita. Y ahora sí, a dormir, porque vamos a dormir en la cabaña de mamá Maggie. Sí podemos hacer un 24 horas durmiendo en la cabaña de mamá Maggie. La calabaza se ve buenísima, güey. ¿Ya está? Wey, ¿ya rápido está? Vengan a verla, van a ver. Dije que la vamos a verla, güey. ¿Qué pasó? Que me viene frío. ¡Amor! ¡Mi amor! ¿Cómo va la calabaza, tesoro? Guáchala. ¡A la verga tan rápido! Se merece el cielo. Se merece el cielo, mi chiquilla preciosa, güey. Te amo igual. Yo también te amo, chiquitita hermosa. ¡Ey! Aquí no hace frío. Aquí no hace frío. No, ven, ven. Ay, juntitos menos. No, juntitos menos, chiquitita. Mira lo que te está haciendo, mira. ¡Ey! Lo que ya lo sabes cómo me gusta, ¿va? Sí. Mayonesita, limoncito y todo, ¿va, mi madre? ¿Quién iba a pensar que le iban a conseguir papá tan rápido al mall, verdad? Sí. Y mientras el mall, señores. ¡Pedo! ¡Ey, mall! ¿Qué está pasando, pe, güey? Es que estoy mal al estómago, güey. Dile a tu jefa que te haga un té de hoja. Dale, de guayaba. Dije, pues, está ahí enamorado con la pinche cocha, el verga. No me hace caso ahora mi jefa. Después de un año que la anduve esperando y buscando, güey. ¡Ey, fue todo el día en el baño, verga! Te saliste del río para el baño. Ahorita sí, otra vez al baño. En el camino al baño. Tengo diarrea, güey. Vale, mi jefa, madre. No me hace caso. Te vas de mala calabaza, güey. ¡Jefa! ¡Quiero un té! Amigos, llegó la hora de probar los sagrados alimentos. Observen lo que nos vamos a degustar ahorita. Unas mojarritas bien fritas con su ensalada y frijolito.
pedo. Ey, no tiene madre. La neta, yo digo que te cases en corto. No, ya me quedo acá. Ya vos. Una vez la vean en los videos, te la van a ganar, güey. No va a faltar el hombre que va a decir yo me caso con doña Margarita. Cocina bien. Ni madre, ya está apartada doña Margarita. Guacha, por la rifa mi jefa, güey. Pendejo mi jefe, güey, que la dejó. Disfrútenlo. La calabaza, señores. Salió la calabaza, comida, postre, calabacita bien hecha. Ya, provechito. Gracias. Provechito, tío. Gracias, güey. Gracias. Y gracias, doña Margarita. Ahí está. Un aplauso, Margarita. ¡Bravo! Este año que viene vamos a hacer una fiesta aquí. En el rancho. Vamos a comer. Amigos, llegó lo más importante y cerramos este video. Llegó el momento de probar las calabazas. Pero antes, platicando un poquito con doña Margarita, me cuenta que hace unos 15 o 20 años, señores, que ellos se dedican a sembrar y cultivar la calabaza. Quien comenzó esto por estos rumbos fue su papá, don Elías Pérez Gómez, quien falleció aproximadamente hace 2 meses y medio. A donde quiera que se encuentre, don Elías, le mandamos un saludote y un abrazote fuerte, señores. Gracias a él estamos donde estamos, señores. Porque si él no hubiera sembrado estas calabazas, hubiéramos pasado de largo y no hubiéramos conocido las calabazas hermosas y deliciosas. Observen, es el momento de probar. Agárrate un cachito, carnal. Ay, se ve bien buena, jugosa, güey. Hijo, agarre, papá. Agárrale. Agarra, papito. Dime cómo está. No mames. Sin exagerar. Sí, es, güey. La neta, bien rica, bien dulce. Está dulce. Jugosa, güey. Dulce, dulce. Tío, llégale. Con todos los manos. ¿Qué tal, tío? Está dulce, güey. Está bien rico. ¿Dónde? Está buena. Está bien. Señores, muero por comer un pedacito, así que qué rica se ve, observen, qué rica. Hay que probar. Está muy buena. ¡Quema! Pero, señores, de verdad está deliciosa. La acabamos de cortar recién cocidita. A leña. Buenísima. ¿Cómo estuvo la mojarrita? Ah, 10 de 10 la mojarrita, no mames, güey. Y 10 de 10 la calabacita. Y 10 de 10 la calabacita. 20. ¿Cómo está la calabacita? Está bien sabrosa. Postrecito. La TV sigue con su mojarra. Tres mojarras. Ya lleva tres mojarras y dos platotes de ensalada, mami, ya. Tranquilo, hacemos todos los días como en un rancho. Edicio, tanta lipo, tanta mamada y toda cocha, mi compañera. ¿Qué te importa? Tengo dinero para gastarlo. Hay de aquellos que no tienen. Ándale, pendejo. ¿Y tú que ni por tu rin no te puedes pagar? No, espérate, ese narizote de alcanzaburro. Que ya narizote de alcanzaburro. ¿Por qué crees que viene el dicho de alcanzaburro? Porque dicen que ganó por una nariz, y puta madre, hasta la rebasó. Señores, sin más que decir, nos despedimos. Espero les haya gustado este video. Hoy en día somos, y lo puedo decir, grandes amigos con doña Margarita. Doña Margarita. Marjorie. Gracias por venir. No, gracias a usted. Hace un año éramos completamente desconocidos. Por azares del destino pasamos a comprar calabaza y de la nada ya se hizo una amistad. Así y se agradece. Igualmente a ustedes, muchas gracias por venir. Y de nuevo, gracias por lo que hicieron. Gracias a ustedes. Tuve una mayor cantidad de ventas este año. Esperemos en Dios y el próximo sea lo mejor. Así es, doña Margarita. ¡Viva, viva! Próximo año se van a vender calabazas Marjorie. Ya se van a exportar. Así que ya saben, señores, Adolfo López Mateo, señores, lo pueden googlear. Y a mediados de septiembre ya pueden empezar a venir a traer calabaza que doña Margarita saca por toneladas. Así que ya saben, sin más que decir, vemos en el siguiente video. Recuerden, yo soy Jorge. Bye. Ey, nariceta, estuvo bueno el pescado, ¿no? Nariz de alcanzaburro, nariz de anzuelo, nariz de lo que sea. Pero mírenlo, mi chava, es que eso le da risa. Naricetas, dígalo. Y tu hijito te aceptó. Hay que escribirlo en la escuela acá. Adolfo López Mateo, ya. Gente hermosa, mi padre.